opinión de mi querido director de la academia, Héctor Martínez, bienvenido. Gracias, ¿cómo están? Buenos días. Todo bien. Nos encanta tenerte. Pues gracias por invitar, a pesar de que siempre tienen prisa en este programa. Sí, tenemos tres minutos contigo y queremos aprovecharlos, de hecho, Héctor. Oye, estuvimos viendo la revisión, fue una revisión dura para los alumnos. Fue una revisión bastante real. Después de pasar en todo un show, ¿no? En el programa que hacen los domingos y recibir tanto feedback de gente, familiares, críticos, hasta del señor que barre. Entonces es difícil traerlos. Hay que aterrizarlos de nuevo y darles una lección y darles una luz exacta del panorama de ellos, positivo y negativo. Editan siempre lo negativo, que es un asunto de ustedes. Oye, no. Pero hay cosas positivas que se dicen también en la revisión. Pero yo creo, Héctor, que estás viendo la evolución, como todos, de los alumnos, y por eso les estás exigiendo más. Lo veo porque cada lunes que entramos contigo a la revisión, estás siendo un poco más duros con ellos. La gente con más talento se le exige más, ¿o estoy equivocado? No, tienes razón. Nosotros lo que vamos es como deben ser también el jurado, que lo hemos dicho, pero bueno. Creo que algunos lo hacen caso, por ejemplo, Edwin. Pero los chavos deben ir pidiéndole o deben de ir juzgándolo, criticarlos de acuerdo a la dimensión y de acuerdo al crecimiento que van teniendo. Sí. No se puede comparar el concierto 1 al concierto 5. Es aplaudible, la verdad. Han crecido mucho, Héctor. Han crecido demasiado y hay que ser unísono en esa parte. Hay que estar sincronizados con los avances y con los retos que tenemos como maestros cada semana para poder sobre eso crecer o criticar. Pero no puedes estar en esta sin razón de estar cotejándolos como si fueran profesionales o como si fueran niños de kinder. Tenemos que ir a la par para poder hacerlos crecer. Muy bien. Oye, yo estoy viendo todas las transmisiones que estás haciendo durante todos los días, porque el público también tiene muchas inquietudes sobre la academia. Son nocturnas. Exacto. Esas sesiones nocturnas a las 11 de la noche, conéctense a sus redes sociales. Héctor tiene una conversación con el público que dice, oye, ¿por qué le dijiste esto a Diego? ¿Por qué te gustó la interpretación de Dalia? ¿Estabas contento con la interpretación de tus alumnos el domingo pasado? Te vi un poco molesto. Mira, estoy molesto, pero para mí es parte de una transición. Te voy a decir por qué. Si ellos hicieran todo perfecto, significa que no avanzan. El estarlos viendo como los ves ahora en la revisión, que están conflictuados, que están totalmente cerrados, están distraídos, es porque le estamos tocando exactamente el punto preciso para romper con un molde que ellos pensaban que era el satisfactorio. Claro. Y están empezando a crecer en la base real de la teoría y la práctica. No es lo mismo que, ay, cantas muy bonito, mijita, porque estás en el grupo versátil. Eso no es verdad. Claro. Enfrentarlos a técnica, a reglas, a depuración, a crecimiento, a formación, eso los hace romper consigo mismos, con su zona de confort, y eso te trae un conflicto severo. Por eso los bloqueos que viste el domingo. Ahora ahí empiezan a crecer, pero bueno, hay gente que se da cuenta de esto y gente que no. Oye, pero Héctor, es normal. Y parte del crecimiento también es personal. Ese es el conflicto que tenemos nosotros de estar viendo el programa desde casa. Claro. Y no poder decirlo para que la gente en su hogar sepan cómo va la cronología de las cosas. Pero bueno, tenemos el lunes un foro súper abierto para hablar sin ningún tapujo y sin ningún compromiso de cortes comerciales. Y estás hablando de crecimiento, y parte del crecimiento también es el crecimiento personal, porque creces como ser humano y creces como artista. A la par. Gracias a Lizzie, que les hizo una dinámica muy fuerte enfrente de unos espejos, así que vamos a ver lo que pasó. Confrontación. La psicóloga Lizzie puso a netear a los alumnos de la academia. La idea era escribir sus cualidades y defectos. Esto es la dinámica del espejo. Alexis fue el primero en pasar. Anotó sus cualidades: trabajador, obediente, amoroso y generoso. Sus compañeros coincidieron con él, pero sus compañeros dijeron que era cerrado y grosero. Llegó Diego y escribió algunos de sus defectos: cómodo, perfeccionista, orgulloso, competitivo, flojo, desordenado. Pero sus espejos opinaron que era arrogante, soberbio y distraído. Marianne se enfrentó a su realidad cuando, entre los defectos que sus espejos mencionaron, estaba el ser débil, temerosa, distraída y, sobre todo, infantil. En el turno de Ana, sus espejos mencionaron que era una niña tierna. Y a Ana no le pareció, pues eso es lo que menos quiere ser. Llegó Fernando a hablar sobre sus cualidades y los espejos dijeron que era divertido, lo cual le sacó de onda, pues él se siente una persona seria. Silvia enfrentó a Ana, pues le dijo que era muy pesada,
Y es que algo le hizo la noche anterior. Finalmente Ana comprendió que hay personas que no les gusta llevarse pesado. Este era el momento de decirse verdades. Y Katherine pidió a Silvia más tolerancia en cosas que llegan a hablar. Isbo mencionó algunas de sus cualidades y defectos. Sus compañeros lo ven como una persona con alta autoestima. En el turno de Silvia salieron algunos trapitos a relucir. Y es que sus compañeros la ven como una chica mandona. Aunque ella lo niega. Cuando Dalia pasó al frente, se hizo notar que la alumna ha puesto más defectos que cualidades. Katherine fue señalada como una chava berrinchuda e inmadura. Paola tuvo complicaciones al hablar de sus cualidades. Y sus compañeros dicen que algo esconde detrás de esa sonrisa. Cuando Adolfo pasó al pizarrón, sus compañeros habían escrito una larga lista de defectos, pero también de virtudes. Así los alumnos conocieron la percepción que tienen los demás sobre ellos. ¡Qué gran dinámica de Lizzy! Sobre todo para irse conociendo y cómo te ven las demás personas. Claro. Y más que viven todos en una casa. No puedes decir, soy lo máximo, soy súper simpática y dicen, es insoportable, sangrona, lo ¿no? que otros piensan de ti, eso sí, también importante, ¿no? Vamos a darle la palabra a Edwin Luna, que es nuestro invitado junto con la Tracalosa el día de hoy. Y estabas escuchando los comentarios de Héctor Martínez, claro. Y tú como juez, pues también querías... Mira, primero que nada, una cosa bien clara. A todos los maestros que están involucrados, yo los quiero, les tengo un aprecio, porque no por nada están aquí, incluyendo a Héctor como director. Tiene una carrera increíble, ¿no? Tengo tiempo de conocerlo y todo. Mi único comentario es, por ejemplo, ayer estaba viendo que Héctor nos comentaba a nosotros que no nos basáramos tanto en la melodía. Yo quiero dar mi punto de vista... En la melodía original. En la melodía original. Yo quiero comentar mi punto de vista acerca de eso. ¿Por qué yo hago hincapié en eso? Porque sí tiene razón. Hay muchas melodías que ellos han modificado que cambian para bien. Exactamente, tienen toda la razón. Pero yo me baso más en la gente, en el público que está votando por los académicos. ¿Por qué? Acerca de eso. Porque para mí el público no tiene el conocimiento, la mayoría que vota, no tiene el conocimiento musical que tienen ellos o que tenemos nosotros. Entonces, al percibir ellos un cambio de melodía, como en el caso de Ana, la gente en automático dice, ¿escuchaste cómo la cantó? No se la sabe, la cantó mal. Porque ellos están esperando que la canten de una forma distinta. A mi forma de pensar, los están exponiendo a que la gente deje de votar, porque la gente no entiende. No canta la versión original. Exacto, la gente no entiende que ese cambio de melodía fue para ellos darles un reto mayor o para que lo interpretaran de una mejor manera. La gente en automático únicamente percibe, no se la sabe, la cambió y dejan de votar. Están exponiendo a alguien que tiene un talento increíble y que pudiera llegar más lejos. Es mi forma de pensar. ¿Por qué les cambian la versión, Héctor, de las canciones originales? Para que no se parezca. Estoy viendo, estoy mal. ¿No somos un karaoke? No, sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero la gente que no tiene el conocimiento, que está como público, que es quien está votando y quien decide, porque yo no decido quién se queda, quien decide es la gente. Si hacemos una cronología, la gente que se ha ido, no ha sido por cambio de melodía, ha sido porque la gente no se ha enganchado con ellos, la gente no ha percibido, no se ha sentido involucrada en su historia y su despertar. Pero ninguna de las tres personas que han salido han tenido un problema o salieron por un cambio de tono. ¿Mi tierra, qué le cambiamos? El caso, por ejemplo, pero volvemos a lo mismo. Dani no se fue por las críticas del domingo. Se fue por las críticas de toda una semana porque la gente vota domingo a domingo. Claro. Pero en el caso, por ejemplo, ahora de Ana, porque con mucho respeto yo le mando un saludo a Romano, el arreglo está excelente. El detalle es que a lo mejor ella se perdió, no supo hacer el cambio en la voz. La gente va a decir, no lo supo cantar. ¿Qué va a pasar? Van a dejar de votar. Se exponen a que ellos, que tienen un gran talento, la gente no les cree por ese cambio de melodía, porque la gente que no tiene el conocimiento, ellos quieren escuchar a como están acostumbrados a escuchar, por ejemplo, la canción de Alex Intec de 20 años atrás. A mí ahorita, me choca, ¿no?, que cambien las versiones originales, a mí en lo personal. Muy bien. A ver, entonces la opinión de Edwin es no cambiar las canciones y dejarlos en la melodía original. No por nosotros, por el público que está votando, es que yo siento que escucha la canción de una yo manera. Yo no sé nada de música, la verdad. Pero yo siento que también lo hacen porque una de las cosas que más criticaba el jurado era que se parecía mucho a la versión original. Gracias, Laura. Que se parecía mucho a la versión. Entonces, al hacer este cambio de melodía, pues le están dando ahí como un toque. ¿Me equivoco? Es que una cosa es la melodía, que eso sí estamos totalmente de acuerdo, y otra cosa es la manera de interpretar de cada uno de los académicos que están ahí, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, yo te quiero hablar de mi persona, que hemos grabado varios covers. La melodía no la cambiamos, pero la interpretación es muy distinta. Claro que cada académico tiene que poner su parte, porque como yo les dije el domingo, Héctor es un excelente director, los maestros que tiene son excelentes maestros, pero si ellos no ponen de su parte, pueden pasar 2, 3, 4, 6, un año, años, y van a seguir siendo el mismo si no quieren superarse, ¿no? Héctor Martínez, ¿ya? Ya puedes hablar. ¿Ya puedo hablar? ¿De acuerdo o no de dejar las canciones originales o está bien hacer un cambio de melodía? Es una condición de guía.
Edwin tiene toda la razón. Sin embargo, dentro de mi sistema de trabajo, no concuerdo en esta parte. Sí. Si bien no estamos aquí para darle el ok a los críticos, me explico, estamos para darle el ok a los chicos, para poder desarrollar en ellos un potencial fuerte. Si yo me baso únicamente en las canciones tradicionales o en las melodías tradicionales, los chavos entran automáticamente en zona de confort y van a tratar de imitar al artista. Después van al jurado y el jurado va a decir lo mismo que he dicho muchas veces, no tú, pero los demás. Se parece mucho a, porque es una retórica muy fácil, porque están comiendo palomitas y cacahuates en lugar de estar enfocados en lo que está pasando. Claro. Entonces, en lugar de estar enfocados diciendo cuál mucho, es la recreación. Sí, yo te veo. Yo como no mucho, creas, pero sí le pongo no es porque atención. Estés aquí, pero te lo he dicho. Yo sé que tú ves el programa. Es de los pocos que ve diariamente el programa en las plataformas de Azteca. Bueno, ayer porque me tocó, se nota, pero los demás, pues no. Ayer me tocó ver, por ejemplo, Silvia, lo que comentaba ahorita Héctor. Sí, pero ayer me di cuenta que, demás es, están que en Narnia. Es una académica que tiene el talento. Silvia. Tiene el talento, inclusive, de hacer voces, de imitar personajes. Yo no tengo ni siquiera ese talento. Qué bien, o sea, ayer me di cuenta que tiene un gran potencial. Porque esa me gusta estar viendo lo que están haciendo distinto, ¿no? Es la primera vez que tenemos al director de la academia y a un juez que dio la coincidencia, porque estaba, casualidad, perdón, que porque estaba Edwin aquí con la Tracalosa. Que es casualidad, claro. No, sí, porque Edwin vino a cantar con la Tracalosa. Diógenes tiene todo menos eso. Pero bueno, gracias, o sea, Héctor esto es Martínez. Premeditado con alevosía y con ventaja. Yo no lo sabía. Pero afortunadamente me tocó con un crítico al cual admiro soy amigo de Arturo y de Horacio también, pero bueno, con Edwin tenemos otro diálogo, no es tan lejano como el de los demás y tanto tiempo de conocerlo. Ya vas a acabar. Ya voy a acabar. Héctor, gracias ahora por estar con nosotros. Gracias, Héctor. Conéctense todos los días. Es el problema de este programa. Él tiene su espacio en el programa. Este programa. Gracias, Héctor Martínez. Vamos a seguir conociendo un poquito las historias de cada uno de los alumnos de la academia.